va a ser la última del año. Pues es impactante, por un lado, y por el otro, estarán ustedes muy contentos en aprender realmente con una gran historiadora sobre la República Liberal en México, que es la doctora Patricia Galeana, a quien le despido un aplauso. Muchas gracias. Realmente es un honor tenerla entre nosotros y que haya podido venir a Pachuca con el tráfico y todas las desavenencias en la carretera. Ella no necesita presentaciones, pero sí tengo que leer algunos detalles de su currículum para que ustedes la conozcan. Ella es historiadora, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha impartido cursos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es catedrática visitante de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de California y en la Universidad del Externado de Colombia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, fue coordinadora académica del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, directora general de Intercambio Académico de la UNAM, directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería de México, así como del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estableció el posgrado para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, directora general del Archivo General de la Nación y titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es la directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué les digo de sus publicaciones? Autora de 13 libros, es también coordinadora de 64 publicaciones y es especialista en reforma liberal y guerra de reforma principalmente, aunque yo digo que es especialista del siglo XIX en su conjunto. Los dejo con la doctora Patricia Galeana. Adelante, Patricia. Gracias. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Lamento el retraso, pero no se imaginan ustedes lo que es salir de la Ciudad de México. Nada más les platico que en lugar de tomar la carretera de Hidalgo, porque no se podía, estuvimos parados ahí media hora, nos fuimos a Querétaro, bueno, no a llegar a Querétaro, pero para la carretera a Querétaro, y después de ahí tomar un puente que hay, que nos llevó otra media hora para agarrar la carretera para venir acá. Pero es una muestra de cariño para mi amigo Pablo Serrano. Él está, y claro, para todos ustedes. A mí me gusta muchísimo ir a los estados. Creo que justamente tenemos más comunicación, parece mentira, pero en la Ciudad de México hay tanta gente, tantas cosas, en fin, no hay la comunicación que logra uno en cada entidad federativa con los colegas que se dedican a estudiar la historia. Bueno, pues vamos a hablar de, yo le titulé el proceso de la reforma, porque sí, es la República Liberal, es la guerra, es lo que podríamos llamar sintéticamente el tiempo eje de México, cuando se define su Estado nacional, republicano y laico. Y este proceso, porque es todo un proceso, se da en lo que se ha llamado modestamente la reforma, cuando es en realidad una profunda revolución. ¿Y qué significa una revolución? Pues un cambio de estructuras políticas, económicas, sociales y en este aspecto también culturales. En ese sentido podría yo decirles que la revolución de reforma es la que tiene un cambio cultural más profundo, puesto que se pasa de la intolerancia religiosa a la laicidad
del Estado, a la secularización de la sociedad. Esto se dice fácil, pero fue un proceso muy difícil, porque imagínense ustedes que la intolerancia religiosa se había establecido en México desde la conquista. Entonces, cambiar esa cultura excluyente, de negar al que piensa diferente y pasar a la tolerancia, fue un proceso muy difícil y por eso llevó a la guerra más sangrienta después de la guerra de independencia. Entonces vamos a ver del liberalismo mexicano. Cada vez que pase una hoja, pasamos una lámina. El liberalismo mexicano, para que ustedes tengan la idea de este proceso, tiene 6 etapas en el siglo XIX. La primera es justamente el movimiento de independencia, porque Hidalgo es un liberal que tiene influencia de la Ilustración contra lo que se dijo en el Bicentenario, que prácticamente se acabó con Hidalgo y con su imagen. Bueno, pues Hidalgo sí leyó a Rousseau. ¿Y por qué? ¿Cómo que leyó a Rousseau? Pues sí, porque resulta que todas las voces de la enciclopedia que se refieren a temas políticos y sociales los escribió Juan Jacobo Rousseau. Y como intercambiaba ejemplares de la enciclopedia nada menos que con Abad y Queipo, pues tuvo que leer a Rousseau. Este liberal es un liberal que identifica a la libertad con la independencia, pero que desde luego no se planteará ni de lejos la libertad de cultos. Entonces, este proceso del liberalismo mexicano pues va a ser un liberalismo primero sui generis, un liberalismo en ese sentido más afín al español, expurgado de ataques a la religión, que expurgado de el ateísmo que caracterizó al liberalismo francés, y va a ir evolucionando. Valentín Gómez Farías y Mora va a plantear la importancia de superar la intolerancia religiosa. En el primer intento de reforma, no obstante, todavía no se planteó la libertad de cultos. Como ustedes recordarán, fue un proceso que inició, pero que fue cortado de tajo y solamente había empezado con la secularización de los bienes de la Iglesia, con el establecimiento de una educación ya manejada por el Estado, pero no llegó a culminar con la libertad de cultos. La segunda reforma es el proceso que vamos a estudiar ahora, y en esta sí se llega ya a establecer explícitamente la libertad de cultos en la Ley Fuente de diciembre de 1860. Hay otra reforma de la cual se habla poco, que es la tercera reforma, desde la perspectiva de una monarquía católica, que es la reforma de Maximiliano, en la cual se van a ratificar de facto las leyes de Juárez. Entre ellas se va a establecer la Ley de Tolerancia Religiosa, justamente en 1865. Y toda esta legislación, la legislación que se da en la que podemos llamar segunda reforma o reforma triunfante, encabezada por Juárez y Ocampo, va a llegar a la Constitución en 1873, y finalmente ya una vez que estos liberales toman el poder, pues dejan de ser partidarios del cambio y se vuelven defensores de la permanencia, en lo que Justo Sierra llamó muy atinadamente el liberalismo conservador. Los antecedentes de este proceso tenemos que verlos desde el tema del patronato real o del regio patronato, en el cual se da una mezcla
de los asuntos políticos y los asuntos religiosos. En esta mezcla, en la cual hay una alianza entre el trono y el altar, de hecho, la Iglesia Católica acepta que el rey de España sea el patrono. Es muy importante establecer que en esta alianza la Iglesia Católica acepta la autoridad del Estado español y pues ayuda a los propósitos de la corona, legitima la conquista a través pues de la evangelización. Y esto va a mezclar asuntos políticos, asuntos religiosos, asuntos civiles, asuntos eclesiásticos, y se establecerá, desde luego, como principio sine qua non, la intolerancia religiosa. Es por esto que el tema capital, como le llamó el doctor Ernesto Lemoine, el tema capital de la historia política de México en el siglo XIX, será la relación Iglesia-Estado, una relación que va a ser muy conflictiva porque la Iglesia no aceptará la autoridad del Estado mexicano, del gobierno mexicano, como sí había aceptado la del español, y no le otorgará el patronato. Entonces se dará la discusión entre si el patronato es una concesión, como lo ve la Santa Sede, o es un derecho, como argumenta el Estado mexicano. Entonces habrá una relación conflictiva en ese sentido, que no se va a dar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nunca hubo un conflicto Iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque había muchas iglesias. Curiosamente, sin duda, los políticos norteamericanos son los que más citan a Dios. O sea, si ustedes ven un dólar, In God We Trust, y juran en la Biblia, y no hay discurso de un político norteamericano que no mencione a Dios. Y sin embargo, pues ahí hay una pluralidad de creencias religiosas, por lo tanto el Estado está por encima de todos ellos. Y bueno, pues puede estar ahí el rabino y el jefe de la Iglesia Ortodoxa y de la Anglicana y el de la Iglesia Católica, y la autoridad del Estado está por encima de todos ellos. Pero en el caso de México y de los países hispanoamericanos, pues hay una iglesia hegemónica. Y en este caso, pues en la lucha de la corporación eclesiástica por los privilegios que tenía en la era colonial debido a esta alianza con el Estado español, pues va a marcar la historia de estos años de construcción del Estado mexicano. Va a ser un tema capital, como decía Lemoine, de la historia del siglo XX, del siglo XIX, de la construcción del Estado. Y se va a constituir un Estado confesional. El Estado confesional entendido como lo opuesto del Estado laico. Y este Estado confesional va a estar sancionado por todas las constituciones anteriores a la de 1857. En la Constitución de Apatzingán de 1814 se establecerá en el artículo primero que la religión católica, apostólica y romana es la única que debe profesar el Estado. Además, en el artículo 15 se establece que la calidad de ciudadano se pierde por el crimen de herejía y apostasía o de lesa nación. Una vez que se consuma la independencia, pues la Iglesia se dice independiente
del patronato regio, por lo tanto ya no tiene al patrono de la iglesia que era el rey, ni tampoco reconoce, vamos, ya no hay vicepatrono que era el virrey, pero esta autoridad no la reconoce en el Estado mexicano, porque como les decía, pues argumenta que es una concesión que en un momento dado la Santa Sede puede otorgar, como lo hizo a los reyes de España para la evangelización, pero no está dispuesto a otorgarlo a los gobiernos mexicanos. Esto, repito, causa conflicto porque prioridad de la política exterior de México en todos estos años es el reconocimiento de la independencia por parte de España, pero también por parte de la Santa Sede. Y ninguna de las dos, ni España ni la Santa Sede, reconoce la independencia sino 15 años después de que se ha consumado, hasta 1836. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues un Estado en proceso de construcción, por lo tanto es un Estado débil, que nace en bancarrota porque los 11 años de guerra de independencia, ya de por sí había crisis en las siembras y demás, en lo que llamamos la última Nueva España, y esta crisis se va a incrementar con 11 años de guerra. Entonces el país nace en bancarrota, está apenas construyendo su Estado, y encontramos la figura que han denominado los propios constitucionalistas de un Estado dentro de otro Estado. O sea, la Iglesia constituye un Estado dentro del Estado mexicano, pero además es un Estado transnacional porque está por arriba de los diferentes estados nacionales en construcción, mantiene su organización, tiene fuerza económica y tiene un control social y cultural absoluto de la población por el tema de la intolerancia, que no permite que haya otra religión, otra iglesia. Entonces la iglesia realmente es un estado dentro de otro, pero no es un poder fáctico, sino es un poder reconocido constitucionalmente. Porque la Constitución acepta que hay una sola religión y por lo tanto su iglesia tiene un papel hegemónico reconocido tácitamente. El que sí se convierte en un poder fáctico, bueno, pues es el ejército. Porque el ejército, como en toda guerra, pues sale fortalecido después de 11 años de lucha de independencia y además con la amenaza primero de la Reconquista Española, recordarán 1829, y después en 36 que viene la consolidación de la independencia nacional con el reconocimiento de esta por parte de España y de la Santa Sede, pues ese mismo año empieza el conflicto con Estados Unidos, porque viene la separación de Texas y después pues vendrá el diferendo en cuanto a sus límites, que serán la causa de la invasión y guerra de conquista territorial de 1846 a 48. En ese escenario el ejército es un elemento fundamental que tiene que luchar, pues primero estar alerta ante la posible reconquista y después tiene que defenderse del acecho de las potencias extranjeras. No solamente será Estados Unidos, que quería fundamentalmente territorio, sino que Francia hizo un primer intento por intervenir en 38, y bueno, pues ya el intento que se va a concretar será el de Napoleón III de 1862 a 67. Entonces se dan cuenta los breves lapsos de paz que tiene el Estado mexicano sin que haya un ataque exterior, lo cual justifica que el ejército sea un elemento decisivo
de la vida nacional. Y por ello la política se resuelve con las armas en la mano y al margen de las constituciones en turno, que se van a ir dando una y otra sin que puedan consolidarse. Una vez que cae el imperio, la constitución de 24, se acordarán que Iturbide pues hace unos estatutos provisionales, no logra darse una constitución, porque justamente Iturbide entra en conflicto con el propio Congreso, en particular con los borbonistas, que eran la mayoría que lo componía, que se oponen a él porque le reclaman el haber incumplido con el plan de Iguala y no haber traído a un Borbón a gobernar. Y ante esto, pues va a haber una situación de conflicto que Iturbide resuelve disolviendo el Congreso. Pero al disolver el Congreso, pues ¿qué pasa? Que se levantan en armas antiguos insurgentes que habían quedado fuera del gobierno del imperio, reclamando el restablecimiento del Congreso. Y finalmente pues cae el imperio, triunfa la República y se dará la Constitución Federal de 1824. En esta Constitución, en su artículo tercero, se establece que la religión de la nación es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, y que la nación la protegerá con leyes sabias y justas, y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Entonces, prosigue pues reforzándose, afianzándose el Estado confesional. Hay un grupo de liberales que, encabezados por Mora y Gómez Farías, que piensan que el país no ha sido realmente, no ha consolidado su independencia solamente separándose de España, porque no se han modificado las estructuras internas del país. Hay muchas, lo que llamaría O'Gorman, supervivencias de la colonia que subsisten. Y entonces por esto consideran indispensable que para consolidar la independencia del país se necesita forzosamente cambiar las estructuras políticas, las estructuras económicas, sociales y culturales. Y empieza Valentín Gómez Farías a poner en práctica estos cambios estructurales, secularizando los bienes primero de las misiones de las Californias y luego extendiéndolos a todas las bienes de la Iglesia. Suprime la coacción civil para el cumplimiento de votos religiosos, se clausura la Real, bueno, ya no era Real, la Universidad de México, que era pontificia, todavía estaba manejada por la Iglesia, se crea la Dirección de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios, y cada entidad federativa normaría el sistema educativo en su estado, y se va a exilar a todos los que se opongan a esta legislación liberal. Evidentemente esto causa una tremolina, como diría Agustín Lara en su canción, porque va a hacer que se una el ejército y la Iglesia, puesto que también considera Gómez Farías y Mora que hay que quitarle privilegios al ejército, que hay que sustituir ese ejército que primero había sido realista, que después se convirtió en ejército trigarante, después en iturbidista y finalmente en santanista. Y era lo que se ha llamado un ejército pretoriano, que servía
al mejor postor. Entonces, a los liberales de 33-34 les surge la idea de sustituirlo, crear una guardia cívica nacional y guardias estatales para que este ejército apuntale a las nuevas instituciones y no siga sirviendo a los intereses del caudillo militar de la época, que básicamente era Santana. Pero ante ello, pues, surge el grito de religión y fueros, y pues Santana viene y ocupa la presidencia. De hecho, como recordarán, Gómez Farías estaba como vicepresidente encargado del despacho, y Santana pone nada menos que a Cayetano Gómez Portugal al frente del Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, y este, bueno, pues va a derogar toda la legislación liberal que se había dado. Viene después la Constitución de 36, llamada de las Siete Leyes, y en esta, de nueva cuenta, se vuelve a afianzar el Estado confesional. El artículo primero establece que son obligaciones del mexicano profesar la religión de su patria. Después de esta Constitución de 36, la primera Constitución unitaria centralista, se modifica suprimiendo al poder conservador que se había creado en 36, un cuarto poder estabilizador de los otros tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y en 43 se establecen las bases orgánicas de la República Mexicana. Y en el artículo sexto, de nueva cuenta, se reitera que la nación profesa y protege a la religión católica con exclusión de ninguna otra. Esta situación va a darse por todo el periodo de lo que se ha llamado la era santanista, esta era en la que Santana entra y sale del poder, porque pues es una etapa en la cual el ejército, como decíamos, es el desideratum y Santana es el caudillo del ejército. Santana es el que mueve al ejército y por lo tanto es el árbitro de la política de la época. En esto no voy a extenderme mucho, pero creo que es importante señalarles que en cada crisis de la República, la idea de monarquía afloraba con más fuerza. Nunca desapareció la idea de que la monarquía podía ser una solución para la organización política del país, y se consideró que si Iturbide había caído, era por lo que él mismo había escrito. Él había escrito que había que traer a un Borbón para evitar los males de la improvisación. Y como él no trajo a un Borbón, sino que se coronó como Agustín I, pues los críticos de su gobierno señalaron que a esto se había debido el fracaso del imperio, no a la organización de la monarquía, sino que Iturbide no tenía la preparación que tenía un monarca, miembro de una casa dinástica, para gobernar. O sea que Iturbide era un improvisado. Por lo tanto, la idea de monarquía seguía latente y, repito, en cada crisis de la República afloraba con más fuerza. Cogió un gran poder esta tendencia con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional después de la guerra de conquista territorial de Estados Unidos en 1848. Entonces, el personaje más destacado del conservadurismo mexicano, yo diría que de toda su historia, Lucas Alamán, que tenía verdadera visión de Estado, va a idear el establecimiento de una monarquía.
el que no había sido monarquista antes, después de todos estos fracasos, considera que es la única salvación del país. Pero para que venga un monarca de verdad, miembro de una casa dinástica europea, el país tiene que estar en paz. Y para ello se necesita otra vez al mal necesario, como le llama el propio Alamán, que es Santana. Santana debe venir a pacificar al país, porque nadie va a venir a gobernar a un país en guerra. Y una vez que el país esté en orden, podrá venir un monarca europeo. Sin embargo, en este último gobierno de Santana, de 53 a 55, recordarán ustedes que se muere Lucas Alamán, y entonces Santana piensa en coronarse como Antonio I. Inclusive intercambia correspondencia con Luis Napoleón Bonaparte y pretendía seguir sus mismos pasos. Pero se va a atravesar un movimiento revolucionario que es la Revolución de Ayutla, con una tercera generación de liberales que va a acabar con estas ideas de Santana y con su era, sacándolo definitivamente del país. En esta revolución de Ayutla llegará la generación que va a lograr hacer la reforma que habían intentado en 33. Se va a tener como meta acabar con las supervivencias coloniales, suprimir al Estado estamental, institucionalizar a la autoridad civil, hacer que circulara la riqueza para reactivar la economía, secularizar la sociedad y establecer la libertad de cultos. En una palabra, suprimir al Estado confesional y crear al Estado laico. Se va a dar entonces un proceso que va a ir primero paulatinamente dando leyes moderadas. La primera de estas leyes es la Ley de Administración de Justicia, redactada por Benito Juárez, ministro de Instrucción Pública, Justicia y Negocios Eclesiásticos, mejor conocida con su nombre, como Ley Juárez, de noviembre de 1855. Esta ley, que fue la chispa, como escribió el propio Juárez en sus memorias, la chispa que encendió a la rebelión, era una ley moderada. Ciertamente fue la primera reforma a la administración de justicia que se hacían, pero no suprimió los tribunales eclesiásticos ni militares, sino simplemente les quitó que ventilaran delitos del orden común, pero subsistieron y juzgarían a los miembros de su propio fuero, de su propia corporación, y solamente les evitaba que los juzgaran en delitos, repito, del orden común. Sin embargo, el tema fue suficiente para que se desatara una gran oposición por parte de la jerarquía eclesiástica. El obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, le escribió a Juárez señalándole que él no podía hacer esa carta sin autorización del Papa. Y desde su punto de vista, pues tenía razón. Si estaban en un estado confesional, bueno, pues entonces había que reconocer, se reconocía y se protegía la religión católica, pues había que reconocer también la autoridad de esa iglesia, que era la católica.
Lo que pasa es que ya Juárez y su generación estaban pensando en otro estado, en un estado laico, no en un estado confesional. Entonces, hubo una polémica, Juárez responde que no están tocando ningún punto de la religión y le recuerda al arzobispo Lázaro de la Garza que los fueros y privilegios de la iglesia son de orden civil, por lo tanto corresponde a la autoridad civil normarlos. Hay múltiples reacciones, hay un levantamiento de religión y fueros de nueva cuenta, patrocinado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Él y el padre Francisco Miranda van a darle los recursos a Antonio Haro y Tamariz para que inicie el levantamiento armado con el fin de derrocar al gobierno emanado de la revolución de Ayutla. El cura de Zacapuaxtla, Francisco Ortega, también se va a levantar en armas. Va a aparecer ahí Luis G. Osoyo, que será uno de los generales más importantes del grupo conservador. Y ante esta situación, Ignacio Comonfort, que representaba al grupo de los moderados y que había tenido diferencias tanto con Juárez, precisamente por eso Juárez no suprimió los tribunales eclesiásticos y militares, porque Comonfort no solamente defendía que existieran, sino que quería que hubiera representantes del clero y del ejército en el gobierno que había emanado de Ayutla. Esta fue la razón por la cual Melchor Ocampo renunció y escribió su célebre opúsculo Mis 15 días de ministro, en donde hay una idea que después se le va a atribuir a Carranza, que seguramente también la tuvo, pero el que la dijo, digamos, la expresó primero fue Ocampo, cuando dijo que toda revolución que tranza es una revolución que pierde. Entonces no estaba dispuesto a quebrarse frente a Comonfort y por eso renunció. También dijo aquella frase que escribió, que pues nos lo pinta de cuerpo entero: yo me doblo pero no me quiebro. Y en efecto, pues renunció por esta actitud moderada de Comonfort. Sin embargo, el moderado de Comonfort tuvo que reprimir la rebelión de Puebla. Y para castigar a quienes la habían patrocinado, que era el obispado de Puebla, él va a dar la primera nacionalización de los bienes de la iglesia, que va a ser los bienes del obispado de Puebla. Después, pues vendrá otra de las leyes a la que le han atacado terriblemente y han dicho que a la ley Lerdo se debe todos los males de las comunidades indígenas hasta la fecha. Inclusive hay quienes han dicho que fueron más terribles los liberales con los indígenas que los propios conquistadores españoles, en un acto verdaderamente de aberración histórica. Pero esta ley lo único que hacía era retomar lo que habían hecho en 33, poner a circular los bienes que se iban a poner en subasta pública, se iba a indemnizar a la iglesia y se iba con esto a lograr inyectar recursos a la economía. Esta ley Lerdo, en su artículo 8, exceptuaba a los ejidos de las corporaciones indígenas de esta secularización.
cosa que se omite cuando se le atribuyen todos los males de estas comunidades a la ley Lerdo. Además que la ley Lerdo va a ser incorporada a la Constitución de 57 el 5 de febrero, justamente va a tener 6 meses de duración la ley Lerdo per se, porque se dicta en junio de 56 y en febrero se incorpora ya a la Constitución con modificaciones que ya no le hizo Lerdo, sino que le hicieron en el Constituyente. Todas estas leyes van a tener la oposición directa del Papa. Hay que recordar que en ese momento está el Papa, pues uno de los papas más conservadores, por lo menos del siglo XIX, que es Pío IX. Pío IX es el que estableció la infalibilidad pontificia, después el que estableció la excomunión por aborto, por ejemplo. Todo esto lo hace Pío IX. Y Pío IX, desde luego, condena a las leyes reformistas que se están dando en México, porque se le están quitando sus privilegios a la Iglesia. No obstante, las leyes reformistas continúan. Se va a dar la ley La Fragua, en la que establece el registro civil en donde no lo hay, la ley Iglesias, que es muy interesante, la redacta José María Iglesias y se refiere a las subvenciones parroquiales. Este tema ya lo había tratado incluso Morelos. Si ustedes leen Los Sentimientos de la Nación, en uno de ellos señala que el pueblo debe de pagar libremente, darle a la Iglesia lo que considere por los sacramentos. Esto va a ser retomado después por Gómez Farías y por Mora. Ya sabemos que no lo pueden cristalizar, y ahora se suprimirá entonces el pago de obvenciones parroquiales con coacción civil. O sea, los fieles podrían dar lo que consideraran por los sacramentos, pero no iba a haber coacción civil para que pagaran dichas obvenciones. Estas leyes, como decía yo, con modificaciones, se incorporan a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Esta Constitución es la primera Constitución en la historia de México que no va a establecer la intolerancia religiosa. En el proyecto de constitución, en el cual tuvo una injerencia decisiva Melchor Ocampo, en el artículo 15 del proyecto de constitución se establecía la libertad de cultos, lisa y llanamente. Pero perdieron la votación en el Pleno, 66 votos contra 44, y no pudo establecerse la libertad religiosa. Sin embargo, la comisión redactora consideró que, si bien se había perdido la votación y no se podía establecer la libertad de cultos, tampoco prohibirían que hubiera otro culto. Como ustedes imaginarán, bueno, pues esta fue una argucia parlamentaria que en la jerarquía eclesiástica pues no toleró, porque se sabía perfectamente que lo que no estaba prohibido estaba permitido. Entonces, no se hizo explícita la libertad de cultos, pero quedaba implícita la libertad de cultos. Y no solamente esto, sino que cuando perdieron la votación, Ponciano Arriaga, considerado el padre de esta constitución, se sacó de la manga una propuesta en la cual decía que no había que dejar
al Estado en la indefensión frente a la Iglesia. Y que por lo tanto había que dotarlo de facultades para legislar en materia religiosa. Y este es el artículo 123 de la Constitución de 57, que nada tiene que ver con el trabajo de la de 17. Pero esto fue, desde luego, la puntilla que llevó a que la jerarquía eclesiástica condenara a esta Constitución por considerársele contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México. Y bueno, hay que recordar que esta Constitución de 57 tuvo representantes de todos los grupos políticos. Hubo ilustres liberales radicales, como ya les mencioné, como Melchor Ocampo, como Mata, el propio Ponciano Arriaga, José María Castillo Velasco, Isidoro Olvera, pero también había conservadores como Ariscorreta, que fue uno de los principales oradores en contra de la libertad de cultos. Y además se contaba con que Comonfort tampoco estaba de acuerdo con que se estableciera la libertad de cultos, y era el que estaba en el gobierno. Mandó a su ministro Ezequiel Montes para que hablara en contra del establecimiento de la libertad religiosa. Frente a este escenario, después de un año de trabajo, porque déjenme decirles que este constituyente trabajó por un año. La Constitución de 17, de la que vamos a celebrar su centenario próximamente, se hizo en 2 meses. Este constituyente trabajó un año. Entonces, cuando la Iglesia condena a la Constitución, bueno, pues ya no había solución posible, porque no era posible que entonces los constituyentes dijeran, bueno, pues entonces echamos para atrás la Constitución. Y no obstante que, ojo, esta Constitución de 57, el primero que la juró, que lo llevaron casi cargado ya porque estaba muy enfermo, fue Valentín Gómez Farías. Y cuando la firmó, dijo que ese era su testamento político. ¿Por qué? Porque finalmente se hacía por lo que ellos habían luchado. Y se juró todavía con un Cristo enfrente. O sea, simplemente no establecía la intolerancia religiosa y facultaba al Estado para legislar en la materia. Esto fue suficiente para que se condenara a esta Constitución y se excomulgara a todos los que la habían jurado. Entonces, bueno, esto pues ya era la guerra. Y desde luego pues estalló la guerra civil. El país se dividió entre los que defendían a la Constitución de 57 y los que estaban en contra. Viene pues la negación. Hay los que se murieron en esa época, se murieron sin absolución, como por ejemplo Juan Bautista Morales, el gallo pitagórico, porque el cura que lo fue a darle la extrema unción, pues le dijo que antes de que le diera la absolución tenía que arrepentirse de haber jurado la Constitución. No se arrepintió, no se le dio la absolución. En fin, hubo una cantidad de hechos por el estilo. Y el obispo de Michoacán, Munguía, que era de los más activos, protestó en contra del juramento a la Constitución y, desde luego, pues estalla la guerra civil. Esta guerra, que conocemos también como guerra de 3 años o guerra de reforma, es una guerra en la cual toda la primera parte, a mí les confieso que no me ha interesado mucho adentrarme en la historia militar, entonces por eso le decía a mi amigo Pablo Serrano que no les iba yo a hablar mucho de la guerra, simple y sencillamente señalarles
que desde luego, como en el movimiento de 33-34, hubo una alianza entre el ejército y la jerarquía eclesiástica, por lo que todos los militares de carrera, por decirlo de alguna forma, algunos sí eran de carrera y otros habían, se habían hecho de dicha carrera en las luchas políticas, pero eran parte del ejército, todos los que realmente pertenecían a la milicia van a estar del lado de los conservadores. Se desconoce a la Constitución de 57, se establece lo que se llamó el Supremo Gobierno y se van a adueñar, porque tenían más armas con qué hacerlo, literalmente, se van a adueñar de la Ciudad de México. Por lo que el gobierno constitucional se va, constitucional porque defendía la Constitución de 57, se va a refugiar en Veracruz. Desde luego, antes hay este suceso del golpe de Estado de Ignacio Comonfort, que titubea, porque recuerdan que él mismo no estaba de acuerdo con la libertad de cultos, titubea frente a esta Constitución, la desconoce, cree que va a poderse aliar a Zuluaga y los conservadores, pero finalmente Zuluaga lo rebasa y Comonfort deja en libertad a Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de acuerdo a la Constitución de 57 era quien ocuparía la presidencia si faltaba el jefe del Ejecutivo. Hay que decir muy claramente que no había la figura de vicepresidente, porque esto es un error muy frecuente, creer que había, hacía las veces, pero no era el vicepresidente. Los vicepresidentes, de acuerdo a la Constitución de 24, no tenían otra función. Su función era ser vicepresidentes. Aquí no había vicepresidente alguno, simplemente el presidente de la Corte, en caso de que algo le pasara al jefe del Ejecutivo, ocupaba temporalmente su lugar mientras se convocaba a elecciones. Entonces, otra cosa importante que hay que tomar en cuenta, el presidente de la Corte era electo también en ese momento. Claro, con elecciones indirectas, como fueron las elecciones durante todo el siglo XIX. Entonces, Juárez, que primero lo habían mandado a prender Comonfort, se arrepiente, lo deja en libertad, Comonfort se va del país y Juárez va a asumir la presidencia y se va a establecer en Veracruz durante toda la guerra civil. Ahí, en el primer año, fueron puras derrotas de los liberales. Tenían, inclusive, le llamaban a Santos Degollado, que era el comandante en jefe, el general derrotas, muy injustamente, porque bueno, pues fue el que forjó a ese nuevo ejército que finalmente va a derrotar al ejército conservador en la batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860. Pero pues primero sufre muchas derrotas. El general más destacado de los conservadores es Luis G. Osorio, que ya había aparecido desde el levantamiento en contra de la ley Juárez. Muerto Osorio, Miramón será el general más destacado, que va a tener mayores victorias que Zuluaga y acaba él teniendo la presidencia. Se la están disputando, Robles Pezuela entra también ahí en un momento de la guerra a ocupar dicha presidencia, pero Miramón es la estrella, digamos, del ejército conservador. Finalmente en 59 siguen los triunfos, no finalmente porque termina hasta 60, pero bueno, todos 58 son básicamente triunfos
del ejército conservador, todas las potencias que tenían relaciones con México, incluido Estados Unidos, reconocen al gobierno de la Ciudad de México. La lucha que tiene que dar Ocampo es terrible para lograr que Estados Unidos reconozca al gobierno constitucional de Juárez, señalando que este argumento de que los gobiernos de facto que tienen el dominio de la Ciudad de México son los que por tradición diplomática se reconocían, Ocampo lo echa por tierra cuando le recuerda que al triunfo de la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez estaba establecido en Cuernavaca y van el representante de Estados Unidos y todo el cuerpo diplomático le sigue a reconocer a Juan Álvarez a Cuernavaca. Por lo tanto, no era del todo cierto eso de que el gobierno de facto que tenía la capital era el que reconocía. Fue una ardua lucha diplomática de Ocampo para lograr el reconocimiento de Estados Unidos. Es un tema muy interesante, pero bueno, no es el tema que voy a poder tratar aquí. Quiero acabar para que haya un tiempo de diálogo. Llegando a la culminación de este proceso de reforma, que es el que se da en 1859. En julio dan el manifiesto del programa liberal en el que anuncian las leyes que conocemos con el nombre de leyes de reforma que van a dar, señalando que hay que cambiar pues las estructuras del país, y de estas leyes pues la primera será la de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Es muy interesante, les recomiendo, si no lo han hecho, que lean las leyes, que lean la Constitución de 57, que no se queden nada más con lo que dicen autores secundarios de estos textos. Para quien hace historia política, es indispensable tener conocimiento de historia constitucional. Porque ahí en las constituciones está la meta, la síntesis de las ideas, el proyecto de nación de la clase política en turno. Y es el caso de la Constitución de 57 y de la ley, las leyes de reforma, que son cuatro leyes, como ustedes recordarán: la ley de nacionalización de los bienes del clero, la ley del matrimonio civil, la ley del registro civil y la ley de libertad de cultos, que es la culminación y que se da hasta diciembre, una vez que se está ganando la guerra ya, para quitarle al clero argumentos para señalar que esta había sido una guerra de religión. Así la hicieron ver desde el púlpito. Y esto era falso. Todos eran católicos, salvo el nigromante, pero el nigromante no tuvo un papel decisivo en ese momento en el gabinete de Juárez. No, ni siquiera formaba parte de él. Entonces, salvo José Fernando Ramírez, todos eran católicos, incluido Juárez. No es una guerra de religión. No pretendía ni Juárez ni Ocampo acabar con la religión católica, puesto, repito, ellos mismos profesaban esa religión. Era una guerra totalmente política por el poder. El problema aquí eran los fueros y la hegemonía que tenía la Iglesia católica en la vida mexicana, que era lo que estaba perdiendo y no estaba dispuesto a permitirlo. Pero había financiado el levantamiento, desde el levantamiento armado de Antonio Aroita Mariz y después todo el movimiento armado. Esto reconocido, déjenme decirles que no es que haya una actitud
jacobina de decir que la iglesia patrocinó. No, fue, era uno de los orgullos de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, decir que sí, que en efecto habían patrocinado este movimiento para acabar con esta legislación. Y después Labastida y Dávalos será el desiderato del establecimiento del Segundo Imperio, nada más que se van a equivocar habiéndose aliado con un Bonaparte orgulloso de su origen revolucionario, que aunque fuera un autócrata, era de ideas liberales, y este va a poner a otro liberal que fue Maximiliano. Y entonces, bueno, ahí pues les van a salir mal las cuentas. Pero, ¿cuál era la posición de los liberales frente a una iglesia que se había opuesto a su autoridad, a la Constitución, y que había financiado al movimiento armado? Pues, según explica Manuel Ruiz, en la circular que acompaña a esta ley de nacionalización, que también les recomiendo que lean, estas circulares redactadas por los hombres que participaron en este proceso. Manuel Ruiz dice textualmente que la iglesia tiene que indemnizar a la república por los daños que le ha causado promoviendo la guerra, y porque por esta razón se da la nacionalización. Cabe destacar que Ocampo siempre había sido partidario de la nacionalización, nunca había estado de acuerdo con la secularización de Miguel Lerdo de Tejada, porque señalaba Ocampo que los bienes de la iglesia no eran producto del trabajo de los miembros del clero, sino que eran donaciones que le había hecho el pueblo a la jerarquía eclesiástica para que tuviera hospitales, orfanatos, en fin, todas las obras pías, que por lo tanto eran propiedad de la nación. Esta era la posición de Ocampo, y él quería la nacionalización desde un principio. Pero Lerdo estaba de acuerdo con las ideas de 33-34 de la secularización. Se da la ley de nacionalización para quitarle a la iglesia y a los enemigos pues los recursos, para, y además eran recursos que a ellos les hacían falta para ganar la guerra. La ley de matrimonio civil, en el cual ya se especifica que hay una separación entre la iglesia y el Estado. La ley del registro civil, en donde se quita a la iglesia estas funciones, pues que eran funciones de un Estado soberano, porque este era el tema, lo que se estaba debatiendo era la soberanía. ¿Y qué es esto de la soberanía? La última instancia del poder, como muy bien escribió Maquiavelo. Esto es, que estamos recordando los 500 años del príncipe, bueno, pues esto es lo que se establece, que el poder es el Estado. Y algunos de los tratadistas constitucionalistas contemporáneos dicen que si hay una fuerza, un poder superior al Estado, ese es el Estado. Entonces, el Estado tiene que ser la última instancia del poder en el territorio de su jurisdicción. Entonces, el Estado soberano mexicano, que es lo que están creando estos liberales, pues asume el control de la ciudadanía, porque antes pues eran solamente las parroquias donde se sabía quién había nacido, con quién se casaba, quién se moría, etcétera, etcétera. Ya todo esto lo va a tener el Estado por medio del registro civil. Se dan cuatro decretos. El decreto de secularización de los cementerios. Ya no iba a pasar lo que le pasó a Valentín Gómez Farías, que por no ser pues santo de la devoción de la iglesia, tuvo que ser enterrado en el jardín de su casa.
ahí en Mixcoac, en donde ahora está el Instituto José María Luis Mora, a lo que yo me opuse, déjenme decirles, porque me tocó hacer todo el proyecto y no me parecía correcto que en la casa de Gómez Farías le pusieran el nombre de Mora cuando terminaron peleadísimos. Pero bueno, el secretario Fernando Solana entonces dijo que los estábamos reconciliando post-mortem. El hecho es que ahí, pues sí, ahí estuvo enterrado don Valentín, porque no podía ser sepultado en un camposanto, porque tenía el monopolio la iglesia de todos los cementerios. Otro de los decretos es el de días festivos. Ahí se establecen, déjenme decirles, todos los días festivos religiosos. Esta es la mejor prueba del catolicismo de los hombres de la Reforma. El 12 de diciembre, la Navidad, todo está ahí. La única fiesta cívica que se va a establecer y que ya la había establecido Morelos desde el sentimiento número 23, que era la fiesta en honor de Hidalgo y de los que habían iniciado el movimiento de independencia. Fuera de esto, todas las demás son fiestas religiosas, pero eso sí, se prohíbe a los funcionarios públicos que en su calidad de funcionarios públicos asistan a actos de culto religioso. ¿Por qué? Porque está consolidándose un Estado laico, ya no es un Estado confesional. Y finalmente se da la Ley de Libertad de Cultos, en la cual todavía se dice que, bueno, pues se protegerá el ejercicio del culto católico y todas las demás que se establezcan en el país, conocida como la Ley Fuente, por haber sido redactada por Juan Antonio de la Fuente. El decreto de secularización de hospitales, fundamental después cuando pues viene ya la intervención francesa, porque recordarán que salud, la guerra civil se va a continuar con la intervención extranjera, porque son los conservadores y la jerarquía eclesiástica, personalmente don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, quienes pactan la intervención francesa y la venida de Maximiliano. Realmente la cabeza real del monarquismo mexicano es la Bastida. Gutiérrez de Estrada pues no representaba a nadie, y José Manuel de Hidalgo tampoco, menos todavía. En cambio, la Bastida se convirtió en una persona muy cercana de Pío IX, cuando se va después de la nacionalización de los bienes del Obispado de Puebla por Comonfort. Entonces quedan secularizados los hospitales, que sería muy importante en la intervención, y se suprimen en dos partes las comunidades religiosas. Primero se habían suprimido las novicias, se había hecho que se secularizaran las novicias y después también las monjas que habían profesado, y se convierten en hospitales o en albergues para las familias de los republicanos y la resistencia que estaban organizando y ocupan los conventos. Las reacciones contra las leyes de reforma, pues ya se imaginarán, se condena a toda la legislación, Miguel Miramón las declara nulas, en fin, hay todo tipo de protestas, y después de ello, pues vendrá la intervención francesa, tema que ya no voy a dar, porque me imagino que va a haber otra conferencia con este tema. Simplemente quisiera dar la mejor definición que hay de un Estado laico, y que la escribió Juárez. Juárez la escribió, y la escribió antes de que viniera la Guerra de Reforma, cuando señaló, ya había dado la ley Juárez, y después fue nuevamente gobernador del Estado de Oaxaca,
Pero entonces los clérigos estaban muy enojados con él y había la costumbre de que una vez que tomaba posesión de su cargo el nuevo gobernador, iba a la catedral a un tedeum. Pero entonces, como estaban muy enojados porque había hecho la ley Juárez, iban a cerrar las puertas de la catedral para que no pudiera entrar. Entonces, enterado de esto, dijo, perfecto, no voy. Y no voy, y se acaba con esta costumbre de que los funcionarios vayan a tedeums después de tomar su cargo. Y entonces escribió esta definición de lo que es un Estado laico. Los gobiernos no deben tener religión, puesto que siendo su obligación garantizar que sus gobernados puedan ejercer el culto que sea de su preferencia, no cumplirían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna religión. Muchas gracias por su atención y podemos hacer algún diálogo.